Me llamo Santiago Uía y ahora trabajo como maître de langue español en la Universidad de París 8 en Saint-Denis. Y la tesis que defendí en septiembre, el 24 de septiembre, lleva por título La invención de Fernando Vallejo, estructuración y representación del auteur, narrateur, personaje. Una tesis que hice dirigido por el profesor Julio Premat, también de París 8. Hablemos de tu tesis. ¿Fue la culminación de una trayectoria académica tradicional, es decir, hiciste una licenciatura, un máster y después directamente la tesis? ¿O se trata de una trayectoria más inusual? Tal vez haya un par de cosas inusuales, sobre todo visto desde Francia, pues para un estudiante francés. Para empezar, el hecho de ser extranjero, de ser colombiano y haber venido aquí a hacer la licenciatura. Entonces, yo llegué a Francia, a Burdeos, a hacer una licenciatura cuando tenía 18, 19 años. Y luego ya está un poco más encarrilada, tal vez, esa trayectoria. Hice la licenciatura en Burdeos, luego una maestría en edición en París 13, Villetaneuse, y ahí ya tuve, digamos, ya tenía la idea de hacer un doctorado en literatura. Así que contacté al profesor Julio Premat e hice con él otro máster, máster 2 en literatura, en París 8, y empecé a trabajar con él con miras, digamos, a empezar ya la tesis, el proyecto pues, de doctoral. Así que digamos que hubo un desvío en cuanto a la edición, a la maestría en edición y un poco la particularidad de ser extranjero que implica el orden inverso de hacer primero la tesis y luego la agregación. Has dicho que hiciste un máster 2 en literatura. ¿Recuerdas el tema de tu memoir? ¿Tenía alguna relación con el tema de tu tesis? Sí, el tema del memoir fue justamente una parte de lo que quería tratar en la tesis. Fue sobre la escritura biográfica de Fernando Vallejo y en particular una biografía de un poeta colombiano que se llamaba Porfirio Barba Jacob, a quien Vallejo le dedica dos biografías. Una en tercera persona que escribe en el 84 o que se publica en el 84. Y que él reescribe en primera persona y publica en el 91. Espero no equivocarme con la fecha. En fin, la comparación de estas dos biografías fue el tema del memoir, pero yo ya sabía, digamos, que era un trabajo pre o de preparación para el doctorado. ¿Cuál fue el factor detonante que motivó que trabajaras, que decidieras trabajar sobre Vallejo, ya un poco en el máster 2, pero sobre todo en el doctorado, en la tesis? Sí, pues tal vez no sé qué tan peculiar sea, pero fue el tema, es decir, fue el descubrimiento de este escritor en particular, Fernando Vallejo, que me llevó a mí a pensar en entrar en la investigación en literatura. Entonces hubo algo, no sé si visceral, pues, o una reacción, en todo caso, de una experiencia de lectura que me motivó a mí, después de haber descubierto a Vallejo, siendo ya estudiante universitario en Francia, a como escudriñar un poco más la figura y la literatura de este autor. Claro, ahora tengo curiosidad. ¿Cuál era ese libro que... A ver, el primero que leí Vallejo, El Desbarrancadero. El Desbarrancadero, que es una novela. Toda su obra es un poco digamos que oscila entre esas categorías que son autobiografía y autoficción, y bueno, y que sirven para lo que sirven las categorías, ¿verdad? Pero que tiene sobre todo un estilo, una voz bastante peculiar y bastante, digamos que transgrede ciertas normas y que a mí, siendo pues el casi adolescente que era cuando lo leí recién llegado a Francia, me chocó muchísimo. Había algo en su manera de escribir sobre
lo que son los valores tal vez fundamentales de la sociedad colombiana más conservadora, que a mí pues me llamó mucho la atención, ¿no? Me encantó esa manera tan provocadora y subversiva de tratar esos temas, sobre todo en un estilo literario que mezclaba a la vez pues los insultos más vulgares y además la corrección gramatical y el manejo del idioma. Eso fue como lo que me cautivó y que me llevó a leer primero, perdón, a leer después del Desbarrancadero, La Virgen de los Sicarios y ya después todos los demás. Entonces, una vez que comprendiste que ibas a trabajar sobre él, ¿puedes decirnos en pocas palabras qué quisiste demostrar con tu tesis? ¿Cuál era la tesis que tenías sobre el autor? Sí, la tesis, digamos, en pocas palabras, era tratar de explicar lo que es este fenómeno o este problema que se llama Fernando Vallejo. Es decir, como lo dice el título, pues, o el subtítulo más bien de la tesis, encontrar los mecanismos a través de los que se había construido este autor, narrador y personaje. Es decir, como una instancia textual que había borrado los límites entre estas tres cosas que normalmente están separadas, ¿no? Autor, narrador, personaje. Y que en una figura como la del escritor sobre el que yo trabajaba, Fernando Vallejo, el autor más bien, pues parecían de verdad ser una sola y uno podía encontrar discurso, puede encontrar discursos de Fernando Vallejo interviniendo públicamente, en los que parece haber una prolongación del monólogo de su narrador de ficción. Entonces, eso era como encontrar cómo se construía esta invención que se llama Fernando Vallejo y que es autor, narrador y personaje, era la tesis de mi disertación doctoral. Me imagino que te concentraste mucho en esa utilización de la primera persona, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. Creo que hubo casi un año entero de lecturas críticas, sobre todo, para entender un poco cómo se había tratado, porque es un autor sobre el que se ha escrito mucho, y también pues entender un poco la perspectiva de la crítica francesa y cómo se diferenciaba de la crítica en castellano. De esas categorías pues, de autobiografía, autoficción, el autor, todo esto era un terreno que, digamos, no había tocado mucho pues, antes de entrar en la investigación en literatura y que, por supuesto, me tocó como confrontarme a eso al principio de la tesis, ¿no? ¿Y a qué conclusiones llegaste después? Bueno, la conclusión. Las conclusiones, digamos que creo que soy incapaz de describir, y esto recuerdo haberlo dicho en la defensa, de decir con total certeza, Fernando Vallejo es esto, ¿no? Creo que más bien la conclusión es un problema literario y es un mecanismo literario y este personaje, autor, narrador que se llama Fernando Vallejo, solo puede existir en literatura, ¿no? Solo en la literatura son posibles estas oposiciones, estas contradicciones, digamos, estas aporías que configuran lo que es este autor. Entonces, a partir de la literatura que él intenta modificar la realidad, es a través de esta No transgresión. sé. Yo, digamos, la manera en la que intenté hacerle frente a ese problema, porque efectivamente escribiendo en primera persona sobre lugares y digamos, apoyándose en muchos referentes de la realidad extraliteraria, uno, claro, siempre tiende a caer en la comparación, es decir, hasta qué punto esto es cierto, hasta qué punto esto que él me dice sucedió, o cómo dibujar esas líneas. Yo creería que lo que intenta hacer es
algo que es como presentar una especie de visión del mundo, ¿no? O sea, no construir un universo, un mundo entero, como pudo ser el proyecto de los escritores del Boom, por ejemplo, pero más bien presentar una mirada de la realidad, una mirada que es completamente subjetiva y con una subjetividad, pues, no solo asumida, sino reivindicada, ¿no? Una subjetividad que es tan vehemente, pues, que condena todo lo que sale de él. Entonces, pienso, por ejemplo, en la manera en la que su discurso va enumerando a lo largo de diferentes libros una serie, por ejemplo, de mandamientos que son, por supuesto, completamente opuestos a los mandamientos, digamos, de la moral judío-cristiana, y que en la manera de describir el mundo, la realidad en la que se desenvuelve ese personaje, pues son más bien la normalidad y la norma, ¿no? Entonces, por ejemplo, la sexualidad del personaje, este personaje homosexual, pues esa sexualidad es la norma y entonces está condenando constantemente el sexo con miras a la reproducción. Entonces, digamos que hay una inversión de los valores y que me parece representa muy bien esa manera de posicionarse frente a la realidad y de mostrar lo que yo llamaba en la tesis una visión del mundo, una cosmogonía, pues, una cosmología, perdón. Cuando entras dentro de este universo de que es Vallejo, me imagino que es importante estar bien acompañado, ¿no? Has hablado de tu director de tesis, el señor Julio Premat. Aparte de él, ¿qué otras personas tuvieron un papel esencial durante todos esos años de investigación o de redacción? ¿Te hablo a nivel intelectual, pedagógico o también personal? Okay. Bien, una cosa antes de contestarte esta pregunta. Antes te he dicho que la manera de sintetizar el asunto de la realidad presentada por Vallejo era cosmogonía. Estoy confundiendo las palabras, pensaba en cosmovisión, más bien. Bueno, pequeña rectificación. Y te respondo ahora a esta pregunta. Pues sí, por supuesto, mi director de tesis, que ya nombré, pero que aprovecho para agradecer públicamente de nuevo. Fue de verdad una guía fundamental. Aparte, creo que es un trabajo muy solitario el del doctorando. Y fue muy grato encontrar en la comunidad de París 8, en los doctorandos de París 8, personas que con el tiempo pues, se volvieron amigos y no solo colegas, y con los que era posible compartir no solamente ese trabajo de tesis, digamos, del día a día de lo que pasa un doctorando, pues el día a día, entre comillas, porque no nos veíamos todos los días, como puede ser el caso de doctorandos en otras disciplinas, pero sí poder como hablar de problemas que son comunes a los doctorandos y al mismo tiempo poder, puesto que eran personas que estaban en el mismo laboratorio, tratar de temas un poco más específicos con respecto a asuntos de crítica literaria o de poética, en fin. Entonces creo que esas personas que, como te decía, empezaron siendo colegas y luego pues se volvieron amigos son fundamentales en ambos sentidos, ¿no? Como en el apoyo tanto profesional y como guías profesionales y también en lo personal. Y aparte pues de ellos, por supuesto, mi pareja, más aún teniendo a mi familia en Colombia, si es necesario como tener una red de apoyo, digamos, para ese aspecto, no sé, psicológico y afectivo. Y en eso también aprovecho para agradecerle públicamente otra vez. Y bueno, y los amigos, creo que mis amigos que estaban completamente por fuera del asunto de la academia, y en fin, también viene supremamente bien de vez en cuando desconectar y poder hablar con personas que o bien están en algo completamente diferente, o en fin, como, entonces en eso también es crucial ese apoyo de los amigos.
Claro, porque me imagino que hay momentos difíciles. Si tuvieras que hablarme de las mayores dificultades que encontraste durante tu tesis, ¿de qué me hablarías? ¿Qué te viene a la mente? Un par de cosas. Creo que el hecho de que sea un trabajo tan solitario y la manera en la que se ejecuta, pues, o cómo se vive esto en el día a día de hacer una tesis, creo que eso puede prestarse a que sea un peso muy fuerte, ¿no? Por varias razones. La primera, me parece que es muy difícil separar tu espacio personal y tu tiempo personal del espacio y el tiempo del trabajo. Eso debe tener que ver también con bueno, cosas como la infraestructura y el tipo de marco, pues, en el que uno hace sus estudios, pero en humanidades, según lo tengo entendido, pues en humanidades y en literatura, es más bien cada uno con sus propios medios. Entonces, pues sí es posible, claro, encontrarse con gente en la biblioteca o trabajar en ambientes un poco más abiertos, pero de todas maneras hay una parte del trabajo importante que se hace en casa, y esto crea que se borren esas fronteras, ¿no? Entre tu espacio, tu tiempo, y el espacio y el tiempo de la tesis que va fagocitando un poco tu vida, en general. Creo que eso es un problema común a muchos doctorandos y se vive en diferentes momentos, por supuesto, cuando tienes momentos de entregas o no sé, cuando debes sí, presentar o al final de la tesis, o presentar capítulos a tu director o al final de la tesis. Es mucho más pesante esto, ¿no? Porque estás completamente encerrado en el trabajo, ¿no? Entonces pasas, digamos, un día de la semana es igual a cualquier otro, entonces no hay límites. Eso me parece un problema grande, pues, y un momento difícil, momentos difíciles. Y el otro es constante también, y eso lo pude hablar con amigos de los que te hablaba antes, y es el sentirse a veces como impostor, ¿me entiendes? Como que es una posición muy extraña, esta de ser doctorando, pues, y obtener un título más adelante que te va a designar como doctor. Y entonces hay momentos en los que, claro, me sentía de verdad como, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿No? Como todos se equivocaron y al juzgar mi trabajo, en fin, y pronto se van a dar cuenta de que soy un impostor. Esos momentos son también complicados, pero me parece que hacen parte, ¿no? Como de esa trayectoria del doctorando, y uno poco a poco va comprendiendo su valía, pues, y la valía de su trabajo. Y No sobre sé si eso todo, responde a tu pregunta. sí, perfectamente. Y sobre todo tú, tus últimos meses como doctorando fueron difíciles, dado el contexto sanitario, es decir, que estabas encerrado dentro de tu Sí. tesis y físicamente también, ¿no? Sí, eso fue peculiar. Bueno, creo que digamos, la manifestación física concreta de esa rareza está en la tesis impresa, digo, en la que se ve la fecha de defensa. ¿Sabes que es una formalidad ponerla en la carátula? Bueno, pues mi tesis normalmente iba a ser defendida el 13 de marzo de 2020, y pues eso fue, o sea, 2 días antes de que se declarara el confinamiento. Entonces todo hubo que cambiarlo muy sobre la marcha. Y ese también fue un momento complicado porque, claro, ya había entregado el manuscrito y todo estaba a punto de acabar, que es un poco la culminación del proceso de tesis, la defensa. Y ese problema, ese hecho de tener que postergarlo, implicó como el seguir cargando ese peso por unos meses más, ¿no? Hasta que por fin se pudo defender en septiembre. Pero pues eso implicó, no sé, mis padres iban a venir, por ejemplo, a la defensa y no se pudo. Hubo amigos que tenían ya programado también su viaje desde, o sea, diferentes sitios,
del mundo y algunos pudieron venir ese fin de semana, pero pues no estuvieron en ninguna defensa, porque finalmente no ocurrió. Y otros pues cancelaron el viaje. Y así, ¿no? Entonces eso fue como mucha expectativa que se creó y ese aplazar el final también fue como inquietante. Pero pues eso, aplicado a la tesis, creo que le habrá ocurrido a un par de personas, pero sobre todo es como algo que creo más bien muestra, ¿no?, el momento en el que vivimos tan, tan peculiar y tan angustiante a veces. Sí, que nos hace ser pacientes incluso en los momentos, pues como tú, donde ya has entregado el manuscrito y quieres terminar, culminar y te quedan 6 meses de espera. ¿Tú Claro. sabías que tenías que esperar hasta septiembre? No, no, al principio no se sabía muy bien. Mi director tuvo la iniciativa y, digamos, fue suficientemente precavido como para aplazarla justo antes de, o sea, es decir, antes de que se declarara oficialmente el confinamiento. Entonces, eso permitió, por ejemplo, mover los pasajes de los jurados que venían de afuera. Pero, pues en ese momento no sabíamos, nadie sabía cómo iba a ser la situación, ¿no?, en general, mucho menos entonces en algo tan pequeño como era esta defensa de tesis. Entonces, se previó hacerla, perdón, en mayo. Bueno, en mayo esto va a pasar, ¿no? Y no fue el caso. Entonces, hubo que volver a moverla de mayo a septiembre. Y ya en septiembre sí, finalmente se pudo, pero tampoco sabíamos, digamos, unos días antes, una semana antes inclusive de la fecha en la que se hizo finalmente, el 24 de septiembre. No se sabía todavía si podíamos o no tener invitados, si iban a poder venir o no, si eran miembros del jurado. Bueno, en fin, la expectativa y la inquietud hasta el final, pues. Pero ese día llegó, Santiago. Sí, finalmente llegó, fíjate, y hay vida después de la tesis, es, me repetía mi director de tesis. Está bien saberlo. Sí, para, a veces uno piensa que no, ¿no? En estos momentos en los que hablábamos antes, uno puede pensar que no, pero sí hay, sí que hay. Y llegó entonces. Vamos a hablar entonces de ese día, si quieres. Claro. Primero, ¿qué personas te acompañaban? ¿Quiénes eran los profesores que conformaban el jurado? Bueno, el jurado lo conformaron, bueno, Julio Premat, por supuesto, Dante Barrientos, profesor de la Universidad de Aix-Marseille, Gersaint Camenon, que es maître de conférence à l'Université de Marne-la-Vallée, Héctor, que es profesor en Stanford University, Ina Salazar, que es profesora en la Universidad de Caen. Ellos fueron, junto, como lo dije, con Julio Premat, los jurados de la tesis. ¿Qué recuerdo tienes de ese día después de tanta espera? Pudiste, me imagino que no había público en tu defensa. ¿Qué recuerdo tienes? Háblanos de ese día. Pues en realidad es un recuerdo muy grato. Hubo público, pero muy poco. Entonces pudieron venir algunos amigos, en particular. Los amigos de, digamos, doctorandos, amigos de la universidad. Estuvo mi pareja, estuvo su madre y un par de amigos de, digamos, de afuera de la diáspora colombiana. Y eso estuvo, digamos que estuvo bien, fue caluroso a pesar de tanta espera y a pesar, pues, de la situación y de tener que hacerlo con máscaras. Los jurados estuvieron en su mayoría en la sala. Hubo dos jurados que asistieron a distancia, Héctor Hoyos y Cecilia González, que no nombré en la lista de jurados, profesora de la Universidad de Bordeaux 3. Ellos dos estuvieron a distancia. Pero no, es un recuerdo muy grato, a pesar de, digamos, de esas particularidades y, sí, como de lo que marcó la diferencia entre esta defensa y otras antes. ¿Guardas buenos recuerdos del intercambio de las conversaciones con el jurado?
Muchísimo, sí, fueron para empezar muy generosas con el trabajo que había hecho y eso fue también importante como el darse cuenta de que había habido personas que habían leído con atención tu trabajo y que además tenían una mirada externa que podía aportar, bueno, como no solo sugerencias, sino pues buenos comentarios o miradas diferentes sobre tu trabajo, porque es algo en lo que yo creo que estaba, además, y bueno, me imagino que le suceda a todos los doctorandos, ¿no? Pero yo estaba demasiado metido en el tema y demasiado impregnado del asunto, a pesar de los 6 meses que me separaban del texto, como para poder juzgarlo objetivamente y digamos, ¿no? Mirarlo de una manera diferente a la que yo ya había establecido. Entonces, esas lecturas generosas y atentas, digamos que fueron, claro, hacen parte de lo grato del recuerdo de la defensa. Y ahora que ya eres doctor, ¿en qué medida las investigaciones que has hecho, las lecturas, todo lo que trabajaste en el contexto de la tesis influyen al profesor, al investigador que eres hoy en día en la universidad? Bueno, no sé, es muy reciente, ¿no? La adquisición de ese título, pero tal vez durante los años de trabajo en la tesis, lo que adquirí fue como una especie de curiosidad muy indisciplinada que me ha ayudado en los cursos, en la manera de organizar y de concebir las clases de las que debo ocuparme. Es decir, que la manera en la que yo concebí pues, el tema de mi tesis y cómo quise organizar y estructurar el trabajo respondía para mí a una necesidad que era la de mirarla a partir de todo, mirar este tema a partir de diferentes puntos de vista, ¿no? Como algo así como esculpirlo, pues, como si fuera una roca y llegar desde diferentes maneras hasta encontrar, pues, la forma de este objeto extraño que yo tenía enfrente. Y entonces digo indisciplinado porque estoy viendo en esta metáfora que acabo de inventarme como una especie de disciplina, cada arista sea una disciplina diferente. Y en la concepción de las clases, esto ha ayudado porque es decir, la manera de construir una clase que podría ser tal vez engorrosa, siendo clases sobre temas un poco básicos o, en fin, muy elementales, como de gramática o de idioma, pues la posibilidad de mirarlas o este reflejo de mirarlas desde diferentes perspectivas y intentar como aproximarse a el tema por arduo o por árido que parezca, desde diferentes perspectivas, me parece que aporta y me permite como por lo menos disfrutar muchísimo más el trabajo. Y creo que eso viene no de algo que haya hecho voluntariamente desde el principio de la tesis, sino que fue algo que fui encontrando poco a poco en mi forma de trabajar. Supongo que cada uno tiene una manera diferente de aproximarse a su objeto de estudio. Y eso es parte como de encontrar esa, no sé si voz sea una palabra demasiado pretenciosa, pero sí ese estilo pues de investigador o esa manera de trabajar. Creo que eso es lo que me quedó, ¿no? De la metodología que es un poco no tan metódica pues en mi caso. Decías que habías que te dabas cuenta, bueno, que ahora te das cuenta de que estabas completamente encerrado en tu tesis, que no conseguías tener otras perspectivas. Mi pregunta es la siguiente: ¿has vuelto a leer tu tesis? ¿Has sido lo suficientemente valiente como para volver a leer todo eso? No, 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 por supuesto que no. Por supuesto que no. La idea es, claro, publicarla y pues uno de los elogios que me marcó en la defensa fue ese de
que me aconsejaban publicar la tesis. Y claro, sería fantástico y es un proyecto a futuro, pero no he sido capaz de releerla y por eso digo que sigue siendo un proyecto a futuro. Espero que sea pronto, pero por ahora no veo la necesidad de enfrentarlo tan reciente. Dejarlo descansar un poco, que se asiente y ya vendrá. Y ahora sí que puedes dar consejos a los doctorandos, ¿no? A los jóvenes doctorandos o a estudiantes que piensan hacer una tesis, que están quizá un poco locos, ¿no? Pensando en... Claro, esa es la primera... El consejo es ese. ¿Hay que ser loco o no hay que ser loco? ¿Ha visto usted a su analista hace poco? ¿Qué consejos les daría? Creo que... No es tan grave procrastinar o cuando uno cree que está perdiendo el tiempo, en realidad siempre, cuando estás tan metido en la tesis, siempre encuentras la manera de conectar lo que sea que estés haciendo con tu tema, porque tu tema se vuelve un poco como el hilo conductor de tu vida y aunque esto sea negativo, esto permite que inclusive cuando creas estar perdiendo el tiempo, en realidad estás haciendo cosas que eventualmente pueden ser la fuente de ideas que tienden a ser las mejores, porque son las que están menos como sujetas a todas las restricciones que uno mismo se pone durante el tiempo específicamente dedicado al trabajo. Eso es, entonces como, no sé si sea un consejo y si sea muy pertinente, pues, pero sí, como ser un poco mucho más indulgente con uno mismo y con sus desvíos o metodológicos o su curiosidad desbordada, pues no está mal salir de la tesis cuando uno está en pleno trabajo. Quizás muy duro lo que voy a preguntarte, pero ¿podrías leernos la primera frase de tu tesis? ¿Podrías abrir sí, claro. ese baúl de los recuerdos de investigación y comentarnos un poco? Sí, a ver. Dans une vidéo noire, deux hommes se promènent dans les rues du centre-ville de Mexico. Une voix off nous apprend que celui que nous voyons à droite de l'écran est un cinéaste et écrivain colombien. Il s'est répudié et même persécuté dans son pays par des institutions aussi variées que la mafia et l'église, les gouvernements, les syndicats des sicaires, l'Union des chauffeurs de taxi des Caraïbes et l'Association des dames pieuses de Medellín. Il s'agit de Fernando Vallejo. Pourquoi cette description? Es una descripción que me parecía primero que capturaba como esas contradicciones y ese tono un poco irónico que es el que me parece él emplea para describirse a sí mismo en numerosas ocasiones. Y además tuve la suerte de caer en, perdiendo el tiempo en internet, en un video de Fernando Vallejo, una entrevista que para ese entonces yo no había visto nunca, que le hacían justamente en México. Entonces, cuando llegó el momento de escribir la introducción, que era un momento como al que yo le tenía un poco de aprensión, porque suponía él ya haber terminado todo y tener suficiente distancia como para poner las cosas sobre la mesa, estaba buscando algo que fuera una mors, pues una entrada en materia, que no dijera todo, y yo no quería que fuera árida ni tremendamente escolar. Y encontré este video en el que simplemente pues aparece Fernando Vallejo en blanco y negro, hay una música como de violines que es tremendamente angustiante, y aparece caminando junto a Jordi Soler, que es el periodista y escritor que lo entrevista. Y así lo describe la voz en off, ¿no? Como haciendo esta lista que es como medio borgiana, pero al mismo tiempo muy, muy vallejiana, porque es ¿no? esta idea de la asociación de damas piadosas y los sicarios en la misma lista me parecía perfectamente adaptada
al personaje y una entrada en materia que me convenía. Así que esa es la explicación de esa primera frase, ese primer párrafo. Muchas gracias, Santiago, por esa entrevista, por hablarnos de tu tesis. No, a ti, muchas gracias.